Muy buenos días, soy Delmi Grisel Ortiz y les doy la bienvenida a esta edición de Delmi Grisel y Compañía. Hoy vamos a dedicar este programa al tema internacional que ustedes saben que me encantan y que una vez a la semana dedico un programa para hablar de lo que está pasando en el resto del mundo. Y ahora mismo, en este lado de acá del mundo, están ocurriendo cosas muy, muy interesantes que no en Estados Unidos, que es en el sur, porque en Estados Unidos estamos tomando un break de Estados Unidos, porque sinceramente ha sido una cosa y sigue siendo una cosa muy demasiado intensa. Pero bueno, hoy vamos a estar hablando sobre Ecuador. En Ecuador viene una segunda vuelta por las elecciones y los contendientes para esa segunda vuelta serán Andrés Arauz y Guillermo Lasso. Estos son los que se van a disputar la presidencia de Ecuador. Pero bueno, detrás de esto que va a ocurrir hay una historia enorme, interesantísima, fascinante de todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos años que ha traído el país a este punto. Y de eso vamos a conversar en la mañana de hoy con nuestro experto de internacionales que siempre nos acompaña, que es el profesor Carlos Severino. También está conmigo el periodista Manolo Cos y el periodista y secretario general de la FELAP, que es la Federación Latinoamericana de Periodismo, Nelson del Castillo. Al final del programa estará con nosotros el licenciado Germán Valentín para darnos los consejitos sobre quiebra. Así que con estos cuatro caballeros estoy compartiendo la mañana de hoy en perfecta felicidad. Les doy la bienvenida formalmente. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Como siempre, encantado de estar aquí. Saludos a los compañeros. Y a bueno. Buenos días y gracias por invitarme, que hacía tiempo que no estaba contigo. Exacto, yo encantada de que estés conmigo, como tú bien sabes, que me encanta que estés aquí. Bueno, yo siempre le digo a Carlos que me dé un resumen de la historia antes de y nos ponga en contexto para poder iniciar la conversación. Así que el micrófono es todo tuyo, Carlos. Bueno, pues muchísimas gracias, un placer estar nuevamente con Manolo, como ya dije, estar también con el secretario general de la FELAP, así que nos honra aquí con su presencia, ¿verdad? En este programa. Y entonces me parece que es en la misma onda que ya tú estableciste, Delvis. Ecuador es un país en el cual el 14 de febrero pasado el mundo estaba mirando lo que estaba ocurriendo allí, porque lo que estaba ocurriendo ese día, que fue un concurso electoral importante, pues ciertamente tenía todo un trasfondo muy, muy tumultuoso de una presidencia que se caracterizó desde que comenzó por una, vamos a decir, como decimos aquí en Puerto Rico, por una virazón, ¿no? Lenín Moreno era parte de las fuerzas dentro de lo que se conoce como el correísmo en Ecuador, del pasado presidente Rafael Correa, y de repente pues hubo una ruptura cuando comenzó a ejercer su liderato, comenzó a cambiar su política, y de una persona ubicada más o menos en un contexto de centro izquierda, se transformó en un gobernante totalmente neoliberal. Yo diría que dejó atrás lo provisional y simplemente reveló lo verdadero en él. Es lo que me imagino yo. De un momento se me ha frisado Carlos, pero Manolo, continúa tú en lo que Carlos regresa. Sí, bueno, para continuar lo que iba diciendo Carlos, ¿no? Es la historia del mole, de ¿cómo se dice? De algún encubierto que estaba penetrando dentro de los correístas, porque es imposible que en tres meses tú le desvires tu discurso tan radicalmente como hizo Lenín Moreno. Entonces, obviamente, aparte de la cuestión, tú sabes, del asunto del oportunismo, ¿no? Se quedó calladito calladito se veía más bonito. O como decimos en Puerto Rico, el pon que cogió, porque realmente él no era el dirigente, él no era un dirigente destacado. Él lo colocó ahí, Correa, como su vicepresidente, y lo acompañó durante la campaña electoral diciéndole a los votantes del correísmo que este es el sucesor de nuestra Revolución Ciudadana.
y lo presentaba en los mítines, etcétera. Y en cuestión de 3 meses, luego de efectivamente de ser electo por el partido que impulsaba la Revolución Ciudadana que inició el presidente Correa, pues le dio un apuñalar en la espalda. Prácticamente se tuvo que asilar en Bélgica el presidente Correa, y desde allí seguir, ¿no?, tratando de defenderse de todo lo que le estaba cayendo encima, porque a esto se juntó una ofensiva que se dio en buena parte del continente, en una contraofensiva del neoliberalismo y de los proyectos que parecían que haberse derrotado en la década anterior, ¿verdad? Tanto en Bolivia, en Venezuela, en Paraguay, en obviamente en Brasil y Argentina, se iban derrotando proyectos que habían sido proyectos progresistas, que habían sacado a los países de la pobreza, que tampoco es decir que fueron proyectos que hundieron al país en una crisis, sino que lo sacaron de la pobreza. Todo lo contrario. En Brasil, como en Ecuador, como en Bolivia, como el mismo Venezuela, antes del bloqueo que han puesto. Y a eso, y quería terminar esta breve introducción que le correspondía a Carlos, mencionando lo que yo te iba a corregir. Estados Unidos es tema en este debate. Uh-huh. Porque es el elefante en la sala, que está incidiendo en todos estos países, en todos estos proyectos, en todas estas situaciones que hemos visto cómo se va desarrollando y se va recuperando, tanto en Bolivia hace unos meses como en Ecuador aparentemente, o sin duda, que el proyecto neoliberal fue rechazado en las urnas, pero totalmente, o sea, el proyecto neoliberal representado por Lenín Moreno sacó menos del 2%, de manera de que fue, sin duda, fue derrotado en la urna, y después hacemos las matemáticas para que veas cómo fue que quedó esa elección. Y él pensaba realmente que lo iban a querer mucho, pero todo lo contrario. Nelson. Sí, eso que dice Manolo ciertamente es así. Lenín Moreno no solo tuvo la capacidad para traicionar. No puedo escucharte, Nelson. Sal y entra de nuevo, a ver qué pasa. Carlos, a ver si te escucho a ti. 1, 2, 3, probando. Muy bien, perfecto. Pues continúa. A ver, María, Nelson, sí. Es que ya tú sabes cómo es esto de la pandemia y nos enfrentamos todo el tiempo a situaciones técnicas que nos amargan la vida. Bueno, pero bueno, nosotros seguimos. ¿Dónde estamos? Para yo ubicarme. ¿Dónde estamos? Bueno, ya que acabas de regresar, Manolo había estado terminando un poco el resumen que tú habías iniciado. Pero puedes continuar por donde ibas. Nelson, dime algo, a ver si ya regresó tu voz. No sé si habrás regresado. Muy bien, regresó. Pero deja que Carlos termine y vuelvo contigo. Okay, pero muy es bien, que ya como está. Que no sé dónde me quedé o bien, déjame ver. Bueno, pues vamos a seguir con Nelson, que sabía para dónde iba y después tú lo sigas. Okay, muy bien, Nelson. Se mantuvo Moreno agazapado durante los 10 años de mandato de Correa. Él siempre estuvo cerca y Correa le faltó algo que me sorprendió a mí: visión para darse cuenta que iba junto a un oportunista que estaba esperando su momento para entregarle el país a la corriente neoliberal que sistemáticamente había fracasado en Ecuador y que además le había causado grandes dolores a Ecuador. Sin embargo, Moreno, tan pronto como Judas, y cuando digo los Judas, no es que me refiera al único Judas, sino a los traidores en general, cobró su peaje y se convirtió en la mano derecha, coincidiendo con Manolo, del imperialismo estadounidense para seguir socavando toda la estructura que se montó a partir del 1998 en América Latina y el Caribe,
sin olvidar, ¿no?, de que en el 60 y, en el 59 comenzó todo un proceso con la Revolución Cubana. Vino Moreno y comenzó a socavar junto con el presidente de Colombia a Venezuela, se unió a Perú y además convirtió en un fugitivo al presidente Rafael Correa, cuando lo llevó al poder, después lo convierte en un fugitivo, haciéndole acusaciones para que fuera capturado, no solo por Ecuador, sino por la justicia internacional, lo que lo llevó a exiliarse en un país donde él tiene nacionalidad, ciudadanía, porque su esposa es de allí. Eso no te da la ciudadanía, pero en el caso de él la tiene. Uh-huh. Y ahora Correa trata de avanzar trayendo a Arnau, que es un hombre muy joven, 30 y pico de años, igual que Correa cuando asume el poder, era muy joven, y le da la gran sorpresa no solo al presidente Lenín Moreno, sino además a la derecha ecuatoriana, que esperaba que ellos iban a mantener el control del país, pero no lo podían mantener porque dentro de todo el caos que fue creando Lenín Moreno en lo económico y social, vino la pandemia y terminó teniendo muertos, gente muerta por el COVID en las calles de Quito, sin, y de otras ciudades importantes, sin que su gobierno hiciera nada. Es decir, que demostró no solo que era un gran traidor, sino que era un gran incapaz. Un incompetente. Como Ecuador, un país con mucha riqueza, pero mucha pobreza al mismo tiempo. No me extiendo más para darle la oportunidad al compañero Carlos Severino que continúe. Carlos. Gracias, Nelson. Pues sigo por ahí mismo. Yo creo que ahorita en otro turno iba a decir que también hay que señalar que este proceso en el cual Lenín Moreno pues ejerció su liderato por los pasados años, se caracterizó por una persecución, como ya Nelson dijo, pero no fue una persecución cualquiera, fue una persecución a una nueva usanza que tiene un rostro muy latinoamericano, que se conoce por el nombre técnico de lawfare, o en español se le llama judicialización de la política, que no es otra cosa que el uso por parte de elementos políticos, usualmente de la derecha neoliberal, a el uso del aparato judicial para la persecución y para la aniquilación tanto del prestigio de opositores como también el aniquilamiento judicial de la persona, ¿no? Como pasó ciertamente con Correa. Pero no, lo que pasó con Correa es muy parecido a lo que ha pasado en Brasil, a lo que pasó en Argentina, a lo que ha pasado ya en otras partes, ¿verdad?, del mundo, que es un fenómeno ya muy, muy típico, una respuesta muy típica que el proyecto neoliberal está usando para sostenerse en el poder. Yo he dicho aquí en otras ocasiones, y lo insisto nuevamente, el proyecto neoliberal es incapaz de obtener el favor de la gente, y mucho menos en América Latina. Está leído, la gente lo conoce, la gente sabe lo que implica eso, y sabe sobre todo de que es algo que funciona para una pequeña minoría, no funciona para la gran mayoría. Por tanto, el proyecto neoliberal busca ahora sostenerse usando cualquier tipo de artilugio o artimaña, con nuevos candidatos lúcidos, con formulaciones. El típico lenguaje ahora que vemos que se repite por todo también como una palabra nueva son irregularidades electorales. Y yo creo que ya la hemos escuchado, conocemos eso aquí en Puerto Rico, y hemos también escuchado en otras partes de América Latina irregularidades electorales. Se está poniendo de moda ese concepto como parte también de los traqueteos que se hacen para evitar que la voluntad popular se manifieste. Así que me parece que esta elección típicamente ha dejado claro la ruina del proyecto neoliberal en Ecuador,
que es algo muy cónsono con lo que estamos observando en el resto de América Latina, y sobre todo también un asunto muy importante, la debacle de la derecha en su totalidad como espectro, ¿no? En este caso es importante destacar, yo creo que lo trabajaremos con los compañeros en otros turnos, el tema del indigenismo, que es un tema importante en sí mismo, aunque también este personaje, ¿verdad? Yacu Pérez, pues tiene unas características muy especiales dentro de ese indigenismo, que vale la pena también escudriñar un poco. Vamos a hacer una pausa. Y gracias, Nelson. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve y tomamos ese tema que es muy importante dentro de lo que se ha ido configurando en toda la América Latina. Regresamos en breve, no se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y Compañía. Si usted nos sintonizó un poquito tarde, les recuerdo que estamos hoy hablando sobre Ecuador, que es un país latinoamericano que está viviendo un momento interesantísimo en términos electorales y que toda esa nación de electores está puesta de pie para decidir su futuro hacia donde ellos quieren ir y no hacia donde los querían llevar, diría yo. Así que tenemos esta conversación interesantísima con el profesor Carlos Severino, con los periodistas Nelson del Castillo y Manolo Cos. Ok, regresamos. ¿Quién quiere empezar a hablar sobre el tema? Tú querías añadir algo antes de que entremos al indigenismo. Ok, muy bien. Antes de entrar al indigenismo, y que sigan después como ustedes entienden. Y es, como dice Severino, esto trajo algo distinto. Pero esto no solo en cuanto al neoliberalismo. Esto no fue casual. El imperialismo, y perdón a Derby que tú no querías que hablásemos esta vez sobre Estados Unidos, pero es inevitable. Porque... No, pero perdóname, no es que yo no quisiera que habláramos de Estados Unidos. Cuando tú entras a América Latina, inevitablemente vas a hablar de Estados Unidos. A lo que yo me refería era al tema de Estados Unidos como tal, o sea que no estamos dedicando el programa a hablar de Estados Unidos. Estados Unidos tiene una incidencia dentro de esta situación y es inevitable decir qué tiene que ver y las barbaridades que hace. Pero continúa, que no hay problema. Antes de la maniobra en Ecuador, no podemos olvidar en esta judicialización de la política, en Bolivia se dio un golpe de Estado y se sacó a Evo Morales del poder. Yo sé, los medios de comunicación corporativos internacionales no hablaban de golpe de Estado cuando se referían al caso para Evo Morales, sino hablaban de su renuncia. Como si se haga preso los militares, se obligan a renunciar y te obligan a irte del país, como si eso fuese voluntario. Están hablando de la renuncia de Evo. Pero Evo estuvo perseguido hasta los otros días por el gobierno de facto que se instauró en Bolivia como parte de una política de socavar todo lo que fuese progresismo en América Latina. Me permito el término de progresismo porque no se trató tampoco de una transformación revolucionaria ni nada por el estilo. En ese sentido, podemos darnos cuenta cómo el pueblo de Bolivia, el pueblo boliviano, ha hecho ahora el de Ecuador, le dijo nonine a lo que llevan la política de revertir el proceso democrático y, como decía Manolo en su primera intervención, y de progreso económico y social, donde Bolivia sufrió una transformación nunca antes visto. Y lo que hemos estado en ese país sabemos que la pobreza allí era una cosa atroz, pero era peor aún que, como los negros en Estados Unidos, los pueblos originarios, los integrantes de los pueblos originarios, no podían mirar a los ojos a los europeístas, a los bolivianos europeístas, cuando caminaban o le hablaban o iban por... Eso se acabó con el gobierno de Evo Morales y se trató de revertir. Lo mismo se trató de hacer en Ecuador. Todavía están por definirse muchas cosas porque Yacu Pérez no va a la contienda como candidato. Lasso lo superó ahí por una
cantidad de votos que está siendo investigada por la propia Comisión Electoral, que considera que pudo haber fraude, y va un candidato que es el candidato de Correa, de Rafael Correa, frente a Lasso, que es el candidato de la derecha, de la oligarquía, el candidato del poder imperial y del neoliberalismo. Todo esto hay que dárselo a entender a la gente, porque aquí seguimos con un discurso de el hambre y la necesidad que se pasa, por ejemplo, en Venezuela en las circunstancias actuales, pero no se habla del hambre y la necesidad que se está pasando en muchas partes del mundo, incluido Estados Unidos ahora con la nevada en Texas, donde están estafando a los ciudadanos estadounidenses en territorio estadounidense hasta por una botella de agua, que demuestra el carácter no solo mercantilista, no solo material de esa sociedad, sino su indolencia ante las necesidades de sus conciudadanos, y hace más comprensible lo que pasó con Puerto Rico cuando María y los pronunciamientos de Donald Trump. Pero no regresemos a Ecuador, porque ya te fuiste, la desviación fue demasiado larga. Me quedo ahí. Manolo. Hay que, como dicen los abogados que nos acompañan aquí, Germán, de Juárez, pido una excepción ahí porque esto no se ha acabado. Ese conteo todavía está muy frágil. Incluso hasta la OEA está diciendo de que le está pidiendo, porque el gobierno está interviniendo. Se supone que el gobierno no intervenga en el proceso electoral porque es parte de él. Y para eso se le da, otorga independencia fiscal y operativa al Consejo Nacional Electoral para que administre y dirija y maneje y decida sobre el asunto, sobre el evento electoral. Ahora el gobierno se está metiendo, se metió hacer una auditoría. O sea, esto no está claro todavía. Mañana llega la marcha que salió del interior y que va a confluir en Quito, porque según lo que uno ha ido viendo, ¿no?, que se han ido sumando, la marcha de los indígenas convocada para confluir en Quito mañana, que ya se está adelantando de que va a ser una de las más grandes de los últimos 30 años. Así que vamos a ver qué pasa todavía. Yo no daría como cerrado el capítulo de esta elección. Como quiera, el 11 de abril se supone que es la segunda vuelta, que definitivamente debería haber, si el gobierno no se aprovecha de la inestabilidad para extender su mandato. Ojo, que eso es otra posibilidad, ¿no? Que Lenín Moreno diga, no hay condiciones ahora mismo para tracatrá, y ley marcial, llamamos, Estados Unidos quería hacer Trump. Esto hasta la próxima convocatoria, dentro de un año, una cosa. Esto no se ha acabado. Lo que sí es claro, y era lo que yo mencionaba antes, que creo que llegara Carlos, o regresara, es que el proyecto neoliberal encabezado, ¿sabes?, por Lenín Moreno, fue derrotado miserablemente. O sea, ese gobierno, sin duda, en la urna. La el mensaje fue contundente. Un gobierno que luego de 6 años, su máximo exponente saca menos del 2%, es que quedó. O sea, los funcionarios que él nombró probablemente son los únicos que votaron por él. Parece que yo diría que sí. Vamos a ver qué pasa con esta, porque es una decisión muy corta. Ha habido mucha interferencia en el conteo, la auditoría que realizó el gobierno no está clara. Ahí, aunque el Consejo Nacional Electoral ya dio hoy o ayer tarde, le dio la victoria, el segundo puesto, bastante lejos, por cierto, el primero, al partido de Creando Oportunidades. Vamos a ver si realmente es
se va a dar la elección entre esos dos. Pero si uno fuera a hacer la matemática simple, que la política no es, no siempre uno más uno es dos, pero si uno sumara los votos de del proyecto correísta, el partido del doctor Arauz, y se lo suma a un proyecto antineoliberal, le suma los votos de un proyecto antineoliberal, como se proclama, Jaco Pérez, la matemática ahí es sencilla, es un triunfo, es el triunfo de sobre el 50% de los votos, contando voto a voto, ¿no? Eso no siempre es así, ¿no? Hay alianzas raras que se dan en esta segunda vuelta, pero lo que se pudiera anticipar es que si se fuera a una segunda vuelta, los partidos del correísmo versus la derecha de Creo es Creando Oportunidades, que se llama el partido de derecha al cual le adjudicaron el segundo lugar, estaría confirmándose el triunfo de Arauz. Bueno, quiero ir contigo, Carlos, pero lo que me queda es un minuto para la pausa, así que me voy a la pausa y regreso contigo para que reacciones a lo de Manolo e empieces con lo del indigenismo. No se vaya nadie, regresamos en breve. Estamos de regreso en Delvis Grisel y Compañía. Continuamos esta interesante conversación sobre lo que está ocurriendo en Ecuador. Siempre es muy importante porque hablar de temas internacionales me encanta, porque es mucho lo que nosotros tenemos que aprender y lo que tenemos que ver de los procesos que se siguen en otros países del mundo. Uno siempre hay algo que puede aprender para sus propios procesos en el país y madurar ciertas cosas que mucha falta que nos hace madurar. Carlos. Sí, yo creo que, a tenor con lo que decía Manolo, que yo creo que no debe discrepar en nada de lo que piensa Nelson, ambos son dos zorros experimentados, no dije viejos, experimentados, de la política internacional, y conocen muy bien que en este tipo de procesos... Y tú fuiste tan gentil y le dijiste zorro. Claro, no zorro, por la sapiencia, ¿no? La experiencia. Ajá, okay. Y que cualquier cosa puede pasar. Cualquier cosa puede pasar, y aquí no debemos de dudar ni un segundo que va a haber toda suerte de posibles intervenciones, y ya hubo la primera significativa. Aparte de lo que Manolo muy bien describió, las interferencias e irregularidades del proceso mismo electoral, antes, durante y después de las elecciones, se le suma la intervención muy extraña, sorprendente, pero realmente pues en estos momentos ya no podemos dudar de que nada de esto ocurra. La visita sorpresa de un fiscal colombiano, muy cercano, muy amigo personal del presidente de Colombia, ¿verdad? Entonces llegó allí a traer una información que vinculaba al ELN, el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, como un donante importante a la campaña de Guillermo de Arauz, con todo propósito de desacreditar su figura después de las elecciones, en lo que es claramente una intervención extranjera de Colombia, que luego de eso el expresidente Samper, en un video que pude ver, examinó totalmente la visita de este y la documentación, y realmente es una cosa insólita porque no tiene ni pies ni cabeza tal cosa como esa vinculación que se intentó. Pero no podemos dejar de pensar que en las próximas semanas haya otros nuevos intentos de invenciones como esa descabellada para descarrilar una candidatura y inclinar la balanza de un lado que evidentemente el conglomerado de la voluntad popular no está allí, ¿no? Es importante además examinar del lado del indigenismo. Yo creo que es muy importante el crecimiento que tuvo el movimiento indígena, muy importante, y es muy saludable, debo decir. En Ecuador, contrario a lo que es el fenómeno boliviano, que muy bien ya Nelson habló, está el movimiento indigenista boliviano, que es poderoso, está muy bien organizado alrededor de la figura política de Evo Morales, y sobre todo del movimiento al socialismo, que es el partido que agrupa o que representa políticamente la inmensa mayoría de ese indigenismo. En el caso de Ecuador hay mucha más fragmentación. Hay un sector que es correísta, que siempre apoyó a Correa,
hay un sector que no lo apoya, pero en sí lo que los une a ellos bajo el manto de lo que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, ¿verdad? Que es un organismo progresista. Cuando uno ve los estatutos de esta Confederación Indígena, que es la máxima y el más importante organismo político de los pueblos indígenas en Ecuador, que representa, ¿verdad?, más de 1 millón de personas, de 11 millones en total que hay en el país, es un elemento significativo. Cuando uno examina la postura de Yacu Pérez para este concurso electoral, uno nota que hay una discrepancia en el carácter progresista de la Confederación y de las posturas que ha abiertamente ido cada vez más abiertamente asumiendo Yacu Pérez. Yacu Pérez es una personalidad que no está muy clara en dónde está posicionado. Y en Ecuador no se puede dejar de decir que el fenómeno de Moreno no es un fenómeno nuevo. La traición política en Ecuador tiene larga data. Eso ha pasado muchísimas veces, eso no es una cosa extraña. Así que es una tradición de que una persona se haga pasar por una cosa que no es, o que a lo mejor lo es, pero que por coyuntura, pues, en cierto momento, pues, opte por comportarse de otra manera. Así que, en caso de Yacu Pérez, podríamos pensar que estamos ante nuevamente un elemento que, aunque su estructura política no representa una visión de derecha, sino todo lo contrario, una visión muy progresista, crítica a lo que es el problema del extraccionismo en América Latina, que es un problema muy serio que hay que tomarlo con mucha seriedad, obviamente. Explica eso. El extractivismo es importante porque durante los últimos 20 años sabemos que ha habido lo que se llama la marea rosa en América Latina, que son los gobiernos progresistas que se han sucedido en el poder en muchos países, incluyendo pues Ecuador. Conjuntamente con la gran crisis económica del 2008, muchos de los países latinoamericanos, conjuntamente con unas alianzas con China, se convirtieron en grandes exportadores de lo que se llaman commodities o algunas materias primas, soya, los minerales, y con eso pues se acentuó el carácter extractivista. Eso viene de extraer minerales, extraer madera, extraer gas. Entonces en Ecuador está el gran problema histórico de la gran reserva del Yasuní. El Yasuní es parte de un bosque inmenso del Amazonas, donde se descubrió petróleo y se ha estado tratando de evitar que esa gran reserva de petróleo ecuatoriana pues sea puesta a la disposición de los grandes intereses petroleros del mundo para extraerlo. Y se ha negociado, se ha tratado de conseguir unos créditos especiales ecológicos, ¿verdad? Y el movimiento indígena ha sido clave en ese proceso porque, claro, se le va la vida porque ahí es donde vive una parte importante de los indígenas en Ecuador, que obviamente se ven amenazados con una tendencia a extraer ese hidrocarburo en esa zona. Así que el extractivismo, tanto en Bolivia, como en Chile, como en Argentina, como en Brasil y en Colombia, es un tema muy importante porque los pueblos indígenas han ido aumentando su presencia política. Y hay que tener más sensibilidad. Lo que sí se ha aprendido desde el progresismo es que hay que tener más sensibilidad con el asunto de los pueblos indígenas. Y los estados latinoamericanos, muchos de ellos, hay que decir, no son estados mononacionales, son estados plurinacionales, multinacionales. Bolivia son muchísimas naciones y Ecuador es también un estado netamente plurinacional. Y eso realmente hace más compleja toda la labor. Mucho más compleja. Sí, Yacu tiene, al parecer, muchas piedras en su camino, y es lo que hace a veces dudar de su compromiso personal, no de la organización a la que pertenece, sino personal con el pueblo. Incluso hay quienes alegan, lo voy a decir aquí, pero no he visto constancia de ello, como pasa en algunos otros casos, de que él es un agente del imperialismo infiltrado en la política indigenista, o como yo digo, de los pueblos originarios de Ecuador. Y señalaba incluso Correa cómo él había optado por cambiarse hace unos pocos años su nombre original, que no es Yacu,
por el de Yacu para promover su postura a favor de los pueblos originarios. La realidad es que... Sí, para llevar un mensaje de autenticidad indígena. Exacto. La realidad es que... No es lo mismo que se llame Pérez que se llame Yacu, claro. Se llama Pérez, pero Yacu Pérez, se llamaba Cristóbal, vamos a decir, no me acuerdo ahora. Tenía un nombre cristiano, no aborigen. Y dentro de esa gama hay mucha diversidad, porque también la izquierda en Ecuador está muy fragmentada. Ahora mismo a Yacu lo está apoyando un sector de la izquierda que en el pasado apoyó a Correa y después lo adversó, que fue el brazo político legal del Partido Comunista de Ecuador, ML, es decir, marxista-leninista, que se llama Movimiento Popular Democrático, el MPD. Y además, no es de sorprender las acusaciones también que vienen desde Colombia, porque ya Colombia utilizó esa misma carta contra Correa en una oportunidad diciendo que le estaba alojando a la gente del Ejército de Liberación Nacional para realizar desde Ecuador ataque hacia Colombia. Y no nos olvidemos que Colombia es la punta de lanza del imperialismo, en América del Sur, golpeando contra Venezuela, golpeando contra Ecuador, golpeando contra Bolivia y aliado con esa particularidad de gobierno que se dan en Perú, que pueden durar una semana, dos semanas, cinco días, pero siempre aliado con ellos. Porque Brasil. La política y Brasil, que también es debería ser la potencia. Hermano, no debería ser Colombia, sino Brasil la potencia. Lo que pasa es que Estados Unidos opera dentro del territorio nacional colombiano como dueño de casa. Por eso opera en 7 bases militares. Sus soldados entran y salen sin rendir cuenta ni a los que manejan la base. Son particularidades que nosotros nunca vamos a leer en la prensa corporativa, ni vamos a ver en la televisión. De hecho, aquí, lamentablemente, el día de las elecciones de Ecuador, ni siquiera en ese famoso segmento, El Mundo en un Segundo. Ni siquiera hay. Ninguna alusión a las elecciones de Ecuador. Bien importante para definir el futuro de América Latina y el Caribe. Tengo que pausar. Regresamos en breve. No se vaya nadie. Estamos de regreso en Delvis Grisel y Compañía. Muchachos, aunque ustedes no lo crean, estamos ya en el último segmento. Hemos hablado intensamente. He perdido momentáneamente a Manolo, pero Carlos, adelante. Bueno, sigue en esa misma lógica que hemos estado dialogando. Yo creo que este proceso electoral debería, como ya dijo Manolo, debería dar por vencedor a Arauz. Los intentos de deslegitimizar el proceso electoral, yo creo que no se han logrado presentar adecuadamente, y no hay duda de que la obtención de los votos fue en gran medida, no, cualquier discrepancia de votos no debería en lo absoluto alterar el total final que se dio. En donde único hubo algún tipo de diferencia, porque fue muy cerrado, fue entre el segundo y el tercero, y finalmente se adjudicó con que Guillermo Lasso pues será el contrincante contra Arauz. Pero Ecuador es un país geopolíticamente muy importante. Ya Nelson lo estaba también mencionando, es un país que tiene muchos recursos. No es el país más grande de América Latina, pero es un país muy con muchos recursos, que está en un lugar preferencial para América Latina, que tiene acceso al Pacífico, que tiene acceso a rutas importantes de pesca, que tiene acceso a rutas importantes de navegación y de intercambio comercial con China y con Oriente, que cada día pues crece su importancia.
Así que geoestratégicamente Ecuador es un país con gran potencial, no solamente de lo que tiene su mercado interno, sino su potencial de negociar y de establecer alianzas, como fue durante el gobierno de Correa, que logró entonces posicionar una economía mucho, mucho mejor a lo que ha tenido Ecuador en mucho tiempo. Hay que decir que esto que ha ocurrido también, creo que deberíamos enfatizar, esta persecución política que se ha dado realmente ha sido una cosa atroz, totalmente antidemocrática, ¿no? Cualquier persona que aprecie la democracia debe saber que no es así que se hace la democracia, de evitar que un candidato, sea cual sea, pueda tener la libertad de presentarse en un concurso electoral. Y lo que se hizo con Correa, independientemente de lo que cualquier persona pueda decir sobre su figura, eso está muy mal. Posiblemente, bueno, aquí incluso algunas personas me han dicho que hasta estaba prohibido usar su figura, estaba prohibido usar cosas de Correa. Pues, realmente yo no he visto nunca un ensañamiento tan grande, un temor tan grande hacia una persona porque pueda participar de un concurso electoral. Fue una cosa terrible. Quizás el precedente no ocurrió hace mucho tiempo antes, ocurrió con Lula, ¿no? Pero el caso de Correa fue incluso mucho más allá que Lula, porque básicamente lo han proscrito de la política, han metido preso a su gente injustificadamente, utilizando, como dije anteriormente, con fines terribles en los aparatos judiciales que como han querido, ¿no? Así que Ecuador yo creo que está buscando dejar ese pasado y comenzar nuevamente una nueva ruta hacia el futuro con esto. Pero insisto en lo que ya hemos dicho, aquí hay que estar muy vigilantes a lo que pase de aquí hasta el 11 de abril, porque cualquier cosa puede pasar. ¿Cómo ven ustedes al pueblo ecuatoriano? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuán fuerte van a ser esas reacciones del pueblo con cualquier cosa que sea adversa al mensaje que ellos han dado en las elecciones? Pues yo creo que mañana vamos a saber mucho, nos va a arrojar mucha luz. Se va a empezar a ver. Uh-huh. Sí, ¿qué dirección va a tomar esto? Si el movimiento liderado por Yacu Pérez logra colarse como en la segunda vuelta, cosa que aunque se le ha fallado en contra, está muy fino eso todavía. Incluso la ONU y la OEA pues han intervenido con unas declaraciones bastante que no se define bien, pero si así fuera, el concurso entre Creo y los correístas, que tienen cambiaron el nombre y ahora se me pierden, creo que UNES, Unidad por la Esperanza, una cosa. La Esperanza. Eso va a ser una elección rara, porque si uno suma, hay muchas formas de sumar en las elecciones ecuatorianas. Si uno suma el voto anticorrea, supera el 50%, ¿verdad? Si suma a Yacu Pérez más la derecha, más los partidos más pequeños, el anticorreísmo es la mitad del país, mínimo. Pero dentro de ese anticorreísmo hay declaradamente oposición al proyecto neoliberal de Lenín Moreno, por ejemplo, y de la derecha de Lazo. Entonces, ¿cómo se van a sumar esos votos antineoliberales con la? Entonces ahí empiezan las negociaciones hermosas de la política del balotaje, ¿no? De la segunda, la llamada segunda vuelta, que es cómo nos ponemos de acuerdo los que hemos estado en campaña uno en contra de otro. Pero eso es para lograr un 50% más uno. Entonces ahí viene esa es parte de la pelea. Eso es parte de un proceso interesante que democrático, donde se busca que quien quede electo no sea como en otros países u colonias, que con el 30% tú terminas la gobernación. Eso de colonia tiene algún mensaje. Sí, no hay ningún mensaje. lleva algún sitio que tú conoces.
un votado con el 40% que fue expulsado de su silla, y mucho tiene que ver que fuera un gobernador que gobernaba con un partido de minoría. Y ahora tenemos un gobernador que lo que sacó fue un 32%. Ojo, que todavía faltan 3 años y medio para verlo. Y este termina sentado en donde hay en exacto, cama. Tiene que caminar con fiel. Pero lo que quiero decir es que el mecanismo del balotaje o de la segunda vuelta es uno que obliga a los partidos a ponerse de acuerdo en programas comunes que garanticen que la mayoría de los votantes están representados por Zimbabueña. Y yo creo que eso es un proceso mejor, por lo menos, que el winner takes all, ¿verdad? Que es el sistema americano, que el que gana perdiendo, como aquí, pues se lo lleva todo. Uh-huh. Nelson. Sí, yo solo quería hacer una acotación particular a Manolo, que van a escuchar todos ustedes, y es que me da escalofrío cada vez que él habla de la OEA, porque sabemos sí. que la OEA no es un agente de armonizar políticas en América Latina, ni tampoco de servir a los intereses de los pueblos, y mucho menos impulsar los procesos democráticos, sino todo lo contrario. Y eso lo aprendí de niño, viendo cómo la OEA actuaba en cada país que se cometía una atrocidad y la avalaban mediante ciertos procesos, como pasó en 1965, en la República Dominicana, cuando Estados Unidos desembarcó 42.000 marines para impedir un triunfo del pueblo, un proceso armado, y la OEA creó de manera fast track, diría Norma Burgo, una fuerza interamericana de paz para avalar esa intervención. Y los representantes de esa fuerza interamericana de paz eran la Nicaragua del dictador en ese momento, y así sucesivamente. El dictador de turno. El dictador de turno, eso iba a decir yo. Esto así. Entonces, sí, yo guardo la esperanza de que en Ecuador se avance. El pueblo ecuatoriano. La OEA se lo más lejito posible. Más allá de que avance, pero ciertamente el pueblo ecuatoriano está bastante fragmentado en cuanto uh-huh. a su postura política. Sí. Y Correa no goza de tanta simpatía, llamándolo de una descripción numérica, como a veces nosotros pensamos. Y se ve una serie de situaciones internas que sería prolijo entrar en ella. Bueno, se me ha terminado el tiempo. Tengo que ir con Germán Valentín. Germán, adelante. Sí, muy buenos días. Nos estamos acercando a la época en que tenemos que rendir nuestras planillas de contribución sobre ingresos, y por eso es importante señalar que una persona que tiene la obligación legal de rendir planilla y está bajo la protección de capítulo 13 del Código de Quiebra tiene que proveerle al síndico copia de la planilla radicada y de recibir un reintegro, pagarlo al síndico como parte de su plan de pago. La obligación de pagar lo recibido en el reintegro viene de las disposiciones del propio Código de Quiebra en sus definiciones de lo que es ingreso y de lo que debe contener un plan de pago. La pregunta que se estarán haciendo es, ¿y si necesito el dinero? Pues la respuesta es que se solicita autorización del Tribunal de Quiebra para usar todo o parte del monto del reintegro. Para eso es necesario radicar una moción al tribunal explicando la necesidad que se tiene, el monto de la cantidad y acompañarla con los documentos necesarios para justificarla. Esta moción se notifica a todas las partes y de no haber objeción el tribunal la autorizará. Es de suma importancia solicitar la autorización antes de incurrir en el gasto, puesto que en el caso que no se autorice el uso del dinero, el mismo habría que pagarlo al síndico o correrse el riesgo de que el caso se desestime. En otras palabras, en estas situaciones, y contrario al dicho popular, es mejor pedir permiso que pedir perdón. Para orientación sobre este tema o cualquier asunto
permita conmigo al número 787-403-1260. La orientación es gratis. Recuerde 787-403-1260 y recuerde que no tiene nada que perder y mucho que ganar. Gracias. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias, Germán, por haber dado ese consejito tan importante, sobre todo en esta época que ya nos vamos por ahí con las planillas. Y a ustedes, Carlos, Manolo y Nelson del Castillo, muchísimas gracias por esta conversación que nos ha ilustrado bastante sobre lo que está pasando en Ecuador y nos mantendremos pendientes. Así que muchas gracias por estar conmigo en la mañana de hoy. Saludos. Buen día. Bien. Y a ustedes, amigos, muchísimas gracias por escucharnos. Que tengan un día maravilloso y sobre todo lleno de mucha paz.